Bueno, aurkari oso gorba geneukala aurrean, uste te partida ona jogatu egula, ondo hasi geha, uste te, bueno, ondo hasi geha, gola sartu egu, aukerarik izan ditugu, uste te, gola eta gero, uste te beraiek ere, jetxin diala pizkar eta ezin izan dugu aprobetxatu gol hori eta gero jarraitzea eta bueno, beraiek aukera batean sartu digute. Uste bigarren zatean saiatu gehala, hasieran oso ondo hasi geha, aukerak izaten, zentroak iristen, baina gero bueno, azkenean denbora juten da eta bueno, nerviosismo hori sartzea eta uste beraiek ez digutela aukera gehiago egin, gu izan ditu hor batzuk, baina azkenean partidua oso zaila dira denak, inorrez digu ezer oparituko, hasi que jarraitu barregu, azkenean bagenek igun aurrean aurkari oso gorra izan genula, eta ala izan da. Bai, leheno iru behar genituen, orain batekin, ja, igoko gehaz, azkenean beste aste badakagu ondo prestatzeko, eta horretara goaz, bihar deskantxo, burua ireki berriro eta astelenean berriro topera ondo prestatzea gure partidua. Azkeneko partidua, bueno, bagenekigun bukara gaino lan egin beharko denula a tope eta bueno, amore eta sufriu gabe ez da ezer lortzen eta sufrituko dugu eta seguru nago aurrengo astean amore eta egoko dela. Bueno, triste o bueno, al final venimos como todos los partidos en casa a ganar y hoy no ha podido ser, ¿no? No es tristeza, sino que mi equipo no ha podido hoy ganar los tres puntos y por eso me da pena porque como salgo todos los partidos y sea en casa o fuera a ganar, pues hoy no ha podido ser y al final pues no ha podido ser el ascenso. Pero bueno, al final es lo que he dicho antes, estamos un puntito más cerca y ya está, a trabajar hasta el final, hasta la última jornada. Esto es fútbol. No vale nada pensar mucho porque en cualquier momento pues pasa lo que pasa. Ya nos pasó la semana pasada, que parecía que estábamos. Esta semana también con ganas parecía que estábamos, pero al final esto es fútbol y esto es muy difícil. Al final somos unos privilegiados que llegamos a la última jornada y con dos puntos de ventaja. Así que ahora trabajar duro la semana y prepararlo lo mejor posible. Sí, bueno, al final es todo, ¿no? Estamos jugando unos partidos que hay mucha tensión, es normal, los jugadores también lo sienten y el ambiente y la ilusión esa, pues al final muchas veces pues atenaza algo, ¿no? Pero creo que el equipo está bien, es verdad que ellos han sido muy sólidos, creo que han venido más a defender que a atacar, digamos, y creo que han defendido bien, con gente fuerte, todas las disputas, es normal, ellos también compiten, nosotros competimos, y es verdad que ha sido un partido duro, en el que ya te digo, me da pena porque, bueno, no pena, pero hemos tenido después del gol ese momento que creo que ellos están un poco más bajos y no aprovecharlo para sentenciar igual el partido, y bueno, al final luego ha venido el empate, y como te he dicho, hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, pues hasta el partido que viene intentar y seguro que ganamos. ¿Cómo se afronta esta semana ante el colista en Lezama? Se afronta trabajando y pensando solo en ganar al Bilbao Athletic. Analizaremos al Bilbao Athletic como analizaremos todos los partidos. Está claro que va a ser un partido muy difícil. Parecía que esto iba a ser regalado con el campo lleno y en casa, ¿no? Pues ya vemos que no, y el partido de Lezama pues igual, trabajar durante la semana, prepararlo bien, concienciados de que va a ser un partido duro como todos y sacar todo lo bueno que tenemos para por fin ganar el partido que nos hace falta y subir a segunda. Pensar en esta situación es malo, pensar mucho es peor todavía. Mucho, mucho pensar es muy malo y llevamos unas semanas ya pensando demasiado en qué pasará, y hay que centrarse en el ahora, y ahora ya ha pasado este partido, y ahora es centrarte en el Bilbao Athletic, primero el lunes, recuperar bien del esfuerzo, que llevamos una temporada muy larga, muy fuerte, muy, muy pesada de muchos partidos, y al final llegamos al último partido, o sea que hay que recuperar a la gente, preparar bien durante la semana,
y centrarse en el Bilbao Athletic. Hay que dar la sensación de la gente en la calle, eso se ha hecho un punto contra el bolista. Cuidado, en la calle sigue. No, pues igual que este partido estaba hecho, pues al final esto es fútbol y lo he dicho, ¿no? Todos los partidos hay que competir a muerte, todos los partidos tienes tus dificultades. Hoy nos hemos encontrado un rival muy serio, muy duro, que ha jugado muy serio y que nos ha complicado mucho el partido y hemos sacado un punto. Iremos a Lezama con toda nuestra ilusión, con todas nuestras ganas, con toda nuestra intensidad y nuestra saber hacer lo que estamos demostrando durante toda la temporada y iremos a ganar como todos los partidos. Sí, bueno, creo que como dices tú, es porque está cerca y está a 20 kilómetros o a poco menos, pero la verdad que últimamente las camisetas azules están apareciendo en todos lados y a cualquier campo que iríamos, yo creo que en la última jornada estaría lleno de camisetas azules. Es verdad que estando tan cerca, pues irá mucha gente, pero no me centro más que en mi equipo, en preparar bien la semana y ha tocado el Bilbao Athletic, pues nos tocará centrarnos en el Bilbao Athletic y preparar la semana lo mejor posible. Aris, ¿qué le decimos a toda la gente que ha venido hoy a Zorriche, que se va un poco con su sabor a Quiluce igual que vosotros? ¿Qué le decimos? Pues que tiene otra cita el sábado y que en esa cita sí que vamos a celebrar y vamos a ganar, pero primero, Como todo en esta vida, es primero el partido, ¿no? Sin celebrarlo durante la semana ni nada. Preparar el partido y preparar muy bien y está claro que espero que vaya a la zona mucha gente, que nos apoye, que ya vemos que todos los partidos son muy difíciles y que necesitamos siempre el apoyo del público, ya fue en Logroño, fue en Calahorra, pues espero que en Lezama también pues vaya mucha gente y nos apoye pues en los momentos difíciles que hay cada partido, en las situaciones que puede pasar en cada partido y que nos apoyen y que bueno y que esperemos que devolverles toda la ilusión y todo ganando el partido. ¿Cómo se ha quedado el vestuario? Bueno, pues como la semana pasada, al final lo tienes ahí, pero al final creo que el equipo está trabajando bien, creo que al final la semana pasada estábamos más cerca y esta semana yo creo que estamos más cerca, nos vale hasta empatar, así que un pasito más hemos dado, es verdad que queríamos acabar esta semana, pero aquí todo no es fácil nada y habrá que trabajarlo hasta la última jornada, el último minuto de todo el partido. Muchas